love you, you love me. We are a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Mwah! Won't you say you love me too? Good morning! Hello everyone! My name is Miss Rosa. Yes, your English teacher. Hello, Miss Rosita. Hi, guys. Today we have a new topic. Yes. Do you want to know what about is the topic for today? ¿Quieren saber cuál será el tema del día de hoy, chicos? Muy bien. Antes de eso, vamos a ver la imagen, ¿ok? Yes, this is the park. ¿Se acuerdan, chicos, que hemos estado aprendiendo los juegos que encontramos en el parque? Yes, very good. For example, Mike is on the slide. Very good. Leo and the cat are on the seesaw. Very good. And Polly is on the swim. Yes. And Gina is on the roundabout. Very good. Chicos, pero tenemos algo nuevo. For example, ahora vamos a ver cuál de estos juegos tiene la forma de un triángulo. ¿Ya lo vieron? Yes, very good. Yo también, chicos. Yes, the swing, ok, tiene la forma de un triángulo. Very good. Do you know how to say triángulo in English? Yes, very good. Triangle. Yes, excellent. Very good. Y ahora, chicos, ¿cuál de estos juegos tiene la forma de un círculo? Círculo. Yes, very good. The roundabout. Yes, excellent. Very good, guys. Chicos, entonces, el día de hoy, la clase, ¿ok?, se va a tratar sobre circles, circles, and triangles, ¿ok? Repeat after me. Circles, circles, triangles, triangles. Very good, guys. Chicos, en casita, ustedes vayan viendo qué objetos tienen la forma de un círculo, of a circle, y qué cositas tienen la forma de un triangle, ¿ok? Yes, very good. For example, ¿ok? Por ejemplo, esta pandereta, ¿qué forma tiene? Yes, tiene la forma de un círculo, a circle, very good. Ok, muy bien. Y así ustedes van a ir practicando, ¿ok? Circles and triangles. Y luego van a hacer este gatito. Yes, you are going to do this cat. ¿Ok? Sí, chicos, con la ayuda de papito y mamita, ustedes también van a hacer sus gatitos. ¿Qué forma tiene nuestro gatito? Yes, la cabecita tiene la forma de un circle. También los ojitos y también la boquita. Sus orejitas y su naricita lo van a hacer de la forma de un triangle. Very good. Y luego ustedes me van a presentar su trabajo. ¿Ok? Very good, guys.